también con la música a otra parte, Teresa Smooth. Yo soy Teresa, soy la cantante y compositora del grupo de Teresa Smooth. Yo soy Antonio Florian López, también compositor de algunas de las canciones y teclista de Teresa Smooth. Buenas, yo soy María José, guitarrista del grupo Teresa Smooth. Buenas, yo soy Norberto, bajista de Teresa Smooth. Realmente nosotros tenemos una larga trayectoria, tanto, o sea, todos los que estamos en esta pequeña guardilla. Tenemos una larga trayectoria musical porque, bueno, todos somos de conservatorio, todos tenemos estudios de formación clásica mayoritariamente, pero aún así nos sentimos atraídos por nuevos lenguajes de la música moderna, como el rock, el pop, el soul, y nada, entonces queríamos encauzar todas estas actitudes en un proyecto musical como es Teresa Smooth. Como alguna gente ya sabe, nosotros empezamos como un dúo, pero sin embargo hemos decidido apostar por un grupo completo, y creo que este proyecto que tenemos nuevo va encaminado a un futuro muy, muy prometedor. Así que esperemos que nos salgan muchos conciertos y venga éxito. Por ejemplo, yo empecé con guitarra eléctrica,
cuando en la juventud, en la rebeldía y demás, empecé con la guitarra eléctrica. Por circunstancias de la vida pasé al conservatorio, ya siendo ya mayor. Y luego, bueno, pues entré en el conservatorio en el contrabajo, la guitarra eléctrica la solté, cogí el bajo eléctrico lo cogí de forma autodidacta, no he hecho estudios de bajo eléctrico, pero seguí con el conservatorio, el contrabajo, siempre clásico. Pero bueno, siempre tocando el bajo eléctrico, en casa, tranquilamente, hasta que, bueno, no hace mucho, pues he empezado de nuevo con el bajo eléctrico y mira por dónde, pues me ha salido esta grandísima oportunidad de tocar con grandes amigos y muy buenos músicos. Yo en mi caso soy guitarrista clásica, empecé con 7 años, pero es verdad que desde la adolescencia hasta hoy día la música que consumo del día a día y de escuchar siempre ha sido el rock y el pop, y entonces pues el gusanillo de la guitarra eléctrica con 17, 18 años me surgió. Tocaba con amigos y para disfrutar, y bueno, siempre ha estado ahí. Cuando ha sido necesario tocarla, pues compaginaba la clásica con la eléctrica, y cuando ellos me llamaron para formar parte de este grupo, pues tenía que decirles que sí, porque esto la verdad que es bastante emocionante. Fuera del ámbito en el que vivimos de la música clásica, pues siempre te da esa frescura y esas ganas de hacer algo distinto, y la verdad que con mucha ilusión. Bueno, pues mis comienzos en la música son desde bien pequeño, porque mi padre me inculcó su pasión. Entonces empecé tocando la guitarra eléctrica que me enseñó a él al principio, y luego pues siempre quiso que entrase al conservatorio, era una pasión suya que luego pues hice mía, claro, y hice piano. Y luego en el superior pues decidí hacerlo de composición, porque me gusta crear música desde cero, y nada, yo creo que esa idea pues se compatibiliza muy bien con esta formación, porque podemos hacer nuestras propias canciones y tratar de conmover al público. Pues yo, como el resto de mis compañeros, también empecé en el conservatorio a la tierna edad de 8 años, y la verdad es que se lo debo a mis padres. Mis padres no han estudiado música ni nada, pero querían que yo lo estudiase. Y a partir de ahí yo siempre he estudiado piano, hasta que con 17, 18 años me dio por cantar. Eso fue un terrible, fue la peor noticia que se llevaron mis padres, pero al final yo creo que ahora, viendo la evolución, creo que más o menos les gusta. Nunca dejando de lado el piano, pero la verdad es que redescubrí mi pasión en la música, que al final ha sido cantar. Pues nace de unión compositor-cantante. Unión musical y sentimental también. Sí. Después de un tiempo. A los 6 meses de empezar, nosotros ya me pidió matrimonio, y de ahí salen todas las canciones de Teresa Smooth. En definitiva, son experiencias que hemos tenido tanto por separado como juntos, y así nace. Del amor. Realmente yo creo que no habría que poner una etiqueta a lo que se hace. Si se pone una etiqueta, es Teresa Smooth. La verdad es que todos venimos de distintos sitios, hemos venido de muchísimos tipos de música. Se podría definir pues mezcla de soul, mezcla de funk, mezcla de disco, no sé, muchísimo. Yo vengo del rock. Ya sobre todo música clásica, su grupo preferido es Queen, su grupo preferido es Muse, que al final, sin embargo, lo que hace Teresa Smooth no suena ni a Queen ni a Muse, pero sí una mezcla de todo. Entonces, lo mejor es que lo escuchéis. Pues sobre todo a través de las redes sociales, de tocar en cuanto más sitios mejor. Y es que hoy en día es lo que toca, la verdad. Pero sí, es un mundo muy complicado, sobre todo porque hay muchísimos grupos, hay muchísima música y mucho estilo. Y es difícil
sacas un poco la cabeza y que te vea la gente. Tu voz en La Onda, de A3Media, quedamos finalistas. Uh-huh. Y... sí, quedamos finalistas en ese concurso, que bueno, la verdad no nos lo esperábamos, porque nos llamaron ellos porque se ve que se había caído algún grupo y tal, y fuimos a semifinales y no esperábamos ganar en ese concurso porque había mucho nivel y era en Granada, y bueno, sonó nuestro nombre ahí a última hora y sorprendidos, pues pasamos a la final y ahí pues... sí, porque además la canción que interpretamos era un poco deprimente, o sea... Sí, que decíamos, bueno, vamos a cantar esta porque no tenemos nada que perder, porque no vamos a ganar, nos llevamos a última hora. Claro, pero... sobre todo es que todos los grupos que participaban iban con versiones, sí. Y nosotros éramos los únicos, claro, que hacíamos música propia, entonces siempre con eso es mucho más difícil, pero bueno, fue una agradable sorpresa. Bueno, y esperamos seguir un poco más, ese sería ya nuestro sueño, pero la verdad es que tenemos mucha ilusión con la forma en la que la gente ha acogido a nuestras canciones, la verdad. Estamos muy, muy, muy agradecidos, no lo esperábamos para nada. Pues tenemos un concierto de presentación del disco el próximo día 1 de febrero, sábado, en Guadix, en el Teatro Mira de Amézcoa. Y bueno, estamos dejándolo todo preparado y listo para ese concierto, al que os invitamos a todos a que vayáis a verlo. Y nada, pues en ese concierto se hará la presentación del disco, la presentación oficial del grupo al completo, y la verdad que deseosos de que llegue ese día, de que pueda todo el mundo ver lo que hacemos y presentar este trabajo. Bueno, como grupo yo supongo que, no, a mí en lo personal por lo menos no me gustaría ir mucho más allá, pero sí es verdad que ahora mismo yo por lo menos en lo particular el sueño que tengo es que el día 1 salga todo perfectamente, que haya una grandísima acogida del público y que, bueno, y que este disco, que realmente es de dúo ahora mismo, se pueda convertir en un LP del grupo completo. Yo, para mí eso sería el sueño más inmediato. Luego de allí, pues claro, dar grandísimas giras y demás, pero bueno, eso lo dejaremos. El próximo. Claro, que el tiempo diga. El videoclip decidimos, el single del disco, aunque no lleve el mismo nombre el álbum, decidimos que fuese esa canción, porque habla de un tema, por desgracia, de actualidad, que es la violencia de género, y queríamos que ese tema, no sé, darle la importancia que realmente tiene. Y nos la jugamos un poco utilizando ese tema, pero creemos que merece mucho la pena. Bueno, y al fin y al cabo no es algo impostado que hacemos. Desgraciadamente es una vivencia personal de ella, del pasado, y es como... La canción es como una forma de salir adelante, de sí. Abandonar ese proceso. Liberación. Sí, sí, totalmente. Claro. Al hacer esa canción fue como quitarme un peso muy grande de encima. Pues el videoclip se grabó en Bailén. Y en realidad fue en una tienda de muebles, ¿no? Sí, en un almacén muy grande de muebles. Sí. Con una ola de calor, porque era agosto y creo que el día más caluroso del año. Y fue toda una experiencia, porque sí, nos echábamos hielo por encima del cuerpo, una cosa. Y ahí estaban Ana y Manu, que desde aquí le mandamos un besazo enorme, que son muy grandes, son actores grandísimos de aquí de Linares, y queríamos contar con ellos. Yo se lo pregunté a ver si querían, y cuando me dijeron que sí, me puse súper contenta. Y Arcutín, que también han sido la productora del disco, que son alumnos del conservatorio, son alumnos nuestros. Y, y han hecho un buen trabajo, han hecho un magnífico trabajo. Y no me creo que no estés. Yo creo que cada uno tenemos uno en mente.
Yo, digamos, mi sueño sería Carmen Boza, que a Antonio no le gusta en especial, pero ¿tú cuál sería? A ver, lo que no me gusta es que no la conozco. Pues no sé, la verdad me quedo un poco en blanco. Del panorama nacional, pues no sé, hay mucha gente de nivel que, no sé, Pablo Alborán, Pablo López incluso, también me gusta mucho, no sé. ¿Tú con quién quieres grabar? Yo la verdad que a mí me encanta el mundo de la música indie y con algún cantante de algún grupo de ese estilo, pues sí que sería para mí todo un honor. No, la verdad es que, no sé, yo lo vamos por lo que me gustaría tocar o grabar, que casi todos están muertos. Entonces es difícil que cumple ese sueño, pero bueno, no sé, ahora mismo pues tocar algún grupo de rock a mí me gustaría mucho, y si no también algo de funk, y algo también lo puede, ¿no? Sí, sí. Yo creo que ahora con la incorporación de la banda, al ser una banda, han dado un giro a las canciones brutal. Y creo que el estilo que se ha hecho ahora es mucho, no rockero, pero es que podemos... Todos andan. Yo creo que cada uno ha sido muy enriquecedor poder trabajar con ellos, porque entre todos vamos, hemos creado las canciones de una manera completamente diferente. Y me gusta mucho dónde están, cómo están encaminadas las canciones. También hay que decir que falta un miembro fundamental de la banda, que es Tony Jiménez, que es el batería, que ha aportado pues su granito de arena, que es muy grande. Sí, y la verdad que ha cogido una fortaleza rítmica y tal que como dúo pues no teníamos. Y los retos, pues nada, el 1 de febrero, luego tocaremos en Madrid de nuevo el 28 y trataremos de que salgan más conciertos y darnos más a conocer. Cuando haya una oferta. Cuando queráis, aquí estamos preparados, preparadísimos. Yo pienso que porque aporta este grupo mucha versatilidad. No puedes llegar al concierto y pensar que se va a hacer un estilo determinado de música, porque cada tema tiene una manera de sentirlo muy propia y un estilo muy diferente entre sí, como ahora veréis. Y eso es lo que hace que se mantenga la atención del público durante todo el concierto. Entonces, pues todos los que vayáis a verlo vais a ver que aburriros no os vais a aburrir. Y que vais a encontrar eso, pues sobre todo la versatilidad de diferentes estilos en un mismo concierto. Y eso es algo que hoy en día yo creo que se valora mucho. Oye, realmente es un tema que han creado ellos dos. Están creados desde el amor, desde el corazón, desde lo más íntimo que tienen ellos. El single, por ejemplo, Luna de Miel, pues está claro que es algo que está muy dentro de ellos, de Teresa en este caso sobre todo. Y las nuevas aportaciones que ha tenido el grupo, como somos nosotros y Tony, a la batería, pues la verdad es que este proyecto desde el primer día lo hemos tomado como nuestro. Y la verdad es que, desde luego, cariño, vamos a dar todo lo que tenemos. Ganas también, y entonces yo creo que nosotros por supuesto lo vamos a disfrutar muchísimo el concierto, y está claro que la gente también. Bueno, para nosotros sería un gran honor que nos siguieseis tanto en Facebook como en Instagram y en Spotify, en YouTube, y esperamos de verdad que os guste mucho nuestra música.